Bueno, acá les muestro, tengo dos tipos de refuerzo. Este es un refuerzo de ápice que va pegado arriba al cono, entra alrededor de la bobina y va pegado arriba al cono. Y este es un refuerzo de bobina adentro, bobina y cono también. O sea, este es un refuerzo para los dos lados. Este refuerzo es más importante. De cualquier manera, cuando a veces la bobina sobresale, este refuerzo prácticamente quedaría ahí en el aire, no serviría para nada. Entonces se le coloca este, que este entra alrededor de la bobina y va apoyado todo en el cono. Tiene la forma cónica justo que apoya en el cono. Entonces esto lo adhesivan todo alrededor del cono y le da un refuerzo de ápice y a su vez le da refuerzo también en la bobina. Para la bobina, en el supuesto caso de que se quiera ovalizar, no se ovaliza. Ahora, para colocar este, la bobina tiene que estar, o sea, tiene que haber quedado al ras del cono. Entonces, en el supuesto caso de que la bobina le quede más, más alta, le cortan todo lo que le sobra y le ponen este, que refuerza la parte central de la bobina y refuerza el ápice del cono. Y si no, le pueden poner este tipo, que este tipo va solamente arriba del cono. De cualquier manera, refuerza también el centro de la bobina, ¿no? Porque no deja, no permite que esta parte, que es la parte más crítica del parlante, se llegue a ovalizar. Acá tengo los mismos, en color negro, y acá tengo otro más en color rojo. Así que este es el video por hoy. Muchas gracias, amigos de YouTube, por ver mis videos. No se olviden de suscribirse a mi canal, que siempre van a encontrar algo interesante. A veces no tan interesante, pero sí seguramente algo nuevo. También saben que me pueden encontrar en Facebook y Twitter. Y será hasta el próximo video.